Bien, vamos a abrir el programa con el que estamos creando nuestra página web ahora, Actan Studio. Vamos a esperar a que cargue y voy a empezar a explicar. Aquí tenemos, podemos ver los dos archivos index.html, que fue el que vimos la vez pasada, y prueba JS, que era el archivo donde escribíamos el código JavaScript que mandábamos a llamar. Pues bien, algo que yo no expliqué en el video pasado de esta misma clase era de que qué hace la función onLoad. Fíjense que onLoad normalmente, tradicionalmente, solo se pone en etiqueta body. Tradicionalmente, aunque lo podemos poner también en algunas etiquetas de imágenes. OnLoad lo que hace es de que manda a llamar la función. Manda a llamar una función creada por nosotros, que en este caso es hola. Fíjense bien la manera en cómo esto se desarrolla. Fíjense bien. Dentro del body, miren, colocamos onLoad, le ponemos igual, abrimos comillas y adentro de las comillas escribimos el nombre de la función, pero solo el nombre, ¿ya? De la función con los parámetros que recibe. Y luego ponemos punto y coma. Nosotros podríamos llamar varias funciones al mismo tiempo, pero tendríamos que después del punto y coma poner la otra función. Y luego cerrar con punto y coma siempre. Podemos poner tantas como queramos, pero en este caso solo, miren, solo estamos poniendo una sola que se llama hola. ¿Qué función es hola? La que creamos, la que creamos anteriormente. Ahorita que ya me fui a ¿cómo se llama? A ver el archivo JavaScript, aquí podemos ver cuando creamos la función hola. Miren. Miren. Hola. ¿Ve? Aquí podemos ver. Entonces, esta función se va a mandar a llamar cuando nuestra página termine de cargar. Ahí se va a ejecutar. Cuando nuestra página termine de cargar, entonces ahí sí se va a ejecutar la función hola. ¿Por qué se va a ejecutar cuando nuestra página termine de cargar? Porque le hemos mandado a llamar por medio de la función onLoad, que lo que hace es de que esta función carga otra función en el inicio, cuando la página se está cargando. Ya, eso hay que tenerlo bien en cuenta. Bien, ahora, en esta clase, lo que nosotros íbamos a ver son algo que se llaman cadenas, son otro tipo de variables, las cuales nosotros las llamamos variables de tipo de cadenas de carácter. Ahora, ¿qué es una variable de cadena de carácter? ¿Qué es una variable de cadena de carácter? Estas se utilizan para almacenar caracteres, palabras y frases de texto. Y el valor debe asignarse entre comillas dobles o comillas simples. ¿Ya? Fíjense bien, nos sirven para almacenar texto. Nos sirven para almacenar palabras o texto. Eso es lo primero que hay que entender. Y que van entre comillas dobles. Un ejemplo de ello. Fíjense que aquí tenemos las dos variables que creamos numéricas. Una se llama pNúmero y otra se llama sNúmero. La variable y el valor que guardan es de tipo numérico. Como el valor que guardan es de tipo numérico, ellas automáticamente se convierten en valores numéricos. Se convierten en valores numéricos. Pero, ¿qué sucede si nosotros por ejemplo, ponerles un valor numérico, les ponemos un valor de cadena de carácter o que sea interpretado como un texto? Que sea interpretado como un texto. Por ejemplo, yo puedo hacer que este número, en vez de ser interpretado como número, sea interpretado como un texto. ¿Cómo lo hago? Lo pongo entre comillas.
Entonces ya deja de ser un valor numérico y se convierte en un valor de tipo texto. ¿Ya? De tipo texto. Fíjense que los dos los voy a poner entre comillas. Y fíjense que cuando yo cambie, si ustedes se recuerdan, cuando el resultado que daba la función aler era la suma de los dos valores numéricos, de las dos variables numéricos. Esa se guardaba en total. Por ejemplo, p número se sumaba con ese número y ese valor numérico se guardaba en total. Y por medio de un aler mandábamos mostrar el valor. Y si ustedes se recuerdan, ese valor era un valor de 5. Pero ¿qué sucede si yo en vez de asignarle a p número un valor numérico y a ese número un valor numérico, le asigno un texto? ¿Qué pasaría si le asigno un texto en vez de un número? Al poner el 2, por ejemplo, entre comillas, y el 3 de abajo, entre comillas, lo que yo estoy haciendo es que le estoy diciendo a la variable p número que le estoy guardando un texto, que ya no va a ser una variable numérica, sino que va a ser una variable de tipo cadena de carácter. Igual pasa con el 3 y ese número. Yo le estoy diciendo, como el 3 está entre comillas, le estoy diciendo de que, ¿cómo se llama? En ese número se va a guardar una variable, se va a guardar un texto. Por lo tanto, esta variable ya no va a ser una variable numérica, sino que una variable de tipo cadena de carácter. ¿Ya? Entonces, como ya guardamos, vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a ejecutar. Perdón. Aquí está. Miren. Miren el resultado. Miren que aquí dio 23 y no 5, como tenía que dar. ¿Ya? La pregunta es, ¿por qué anteriormente dio 5 y ahora no da 5, sino que da 23? Ah, porque los textos no se suman numéricamente. Un texto no se suma numéricamente. Entonces, cuando yo pongo un operador suma, como este, suma, él interpreta qué es lo que está a su lado izquierdo y qué es lo que está a su lado derecho. Si a su lado izquierdo hay una variable numérica y a su lado derecho hay una variable numérica, él sabe que se va a comportar como un operador de suma. O sea, él lo que sabe es de que va a sumar el número que guarda la variable p número con el número que guarda la variable de ese número. Y ese resultado se va a guardar en la variable total. Y total se convertiría en una variable numérica. Si p número y ese número son numéricos. Pero ¿qué pasa en este caso? Que p número y ese número son textos. ¿Qué hace el operador más? El operador más lo que hace es de que concatena, une, o sea, concatenar quiere decir que va a unir un texto con otro texto. Entonces une el número 2 que tiene p número con el número 3 que tiene ese número. Que tiene ese número. Los une y se muestran como texto, porque lo que son textos. Entonces, por eso vieron que se mostró 23 y no 5, como se mostró en el ejemplo anterior que lo trabajamos de tipo numérico. Pero veamos ahora, este ejemplo podría ser un poco confuso. Pongamos, por ejemplo, hola. Y pongamos aquí mundo, a ver qué pasa. Vamos a ver ahora qué sucede. Miren, son dos textos y lo que hizo el operador más es unir hola a la par de mundo. Miren, eso es bien importante tenerlo en cuenta, ¿ya? Que los operadores van a funcionar de una manera cuando estén trabajando con variables de tipo numérica y de otra manera cuando estén trabajando con variables de tipo cadena de carácter. ¿Ya? Entonces, eso sí, sí de tomarlo en cuenta. Entonces,
Y así con otras variables que vamos a ver más adelante, también es de saber eso, de que, ¿cómo se llama? De que es de saber eso, ¿verdad? De que el operador la va a tratar de diferente manera según el tipo de variables que esté operando. Que esté operando. Bien, ahora hay algo bien interesante que nosotros tenemos que ver, y es el comportamiento de la variable. Voy a volver a retomar el ejemplo anterior de 3 y de 2. Pero fíjense qué voy a hacer. Yo lo que voy a hacer acá es de que voy a poner p número, le doy un valor numérico, de tal manera que él va a guardar un número. Pero fíjense de que ese número guarda un texto, que en este caso es 3, pero guarda un texto. Entonces, ¿qué pasa en esta parte de acá? Cuando yo estoy sumando un número, estoy sumando un número, que es p número, con un carácter que es ese número, y lo estoy guardando en una variable total. ¿En qué se va a convertir la variable total? ¿Se convertirá en una variable numérica o se convertirá en una variable de tipo cadena de carácter? Veamos qué es lo que el navegador nos dice. Si nosotros venimos y recargamos, miren, nos dio 23. ¿Qué quiere decir? Que total se convirtió en una variable de cadena de carácter. ¿Y qué es lo que hizo acá el operador? El operador hizo un casting en p número. Un casting es que transformó el valor de texto que tenía p número, lo convirtió en un valor de texto. Tenía un valor numérico p número, lo convirtió en un valor de texto y luego lo concatenó, lo unió. P número sigue siendo, ¿cómo se llama?, una variable numérica. Pero él vino, extrajo el valor, lo convirtió, ¿cómo se llama?, en un texto y luego lo sumó a ese número. ¿Ya? Lo sumó a ese número. Eso lo guardó en, se guardó en la variable total por medio del operador igual. O sea, estamos diciendo que esta suma es igual a total. Entonces, el resultado se guardó en la variable total, convirtiendo la variable total en una variable de tipo de cadena de carácter. Y por medio de un alert, por medio de una función alert, una función de alerta, mostramos el contenido que total tiene. Bien, eso es con respecto a eso. Pero sigamos con el ejemplo de hola mundo. Hola mundo. Entonces, fíjense de que nosotros podemos crear cadenas de caracteres o variables de cadenas de caracteres, las podemos crear ya sea poniendo el texto que queremos poner entre comillas dobles, como lo hemos hecho aquí, o entre comillas simples. Lo voy a poner entre comillas simples para que vean que se puede de esa manera. Bien, vean que tenemos comillas simples. Y ahora, ¿qué pasa si yo actualizo la página? Vean, me aparece Hola Mundo Unido y no pasa nada. Hago variables de cadena de carácter. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo pongo? Hay ciertos caracteres que son caracteres especiales y que si los ponemos entre comillas dobles se interpretan y si las ponemos entre comillas simples no se interpretan. Si yo pongo pleca n, por ejemplo, ¿qué me va a aparecer? Actualicemos el navegador. Vean qué fue lo que pasó acá en este caso. Si ustedes se fijan, la pleca n es un carácter de escape que lo que hizo es de que pone el texto en la siguiente línea. En la siguiente línea. ¿Ya? Por ejemplo, voy a poner una pleca T
y vamos a ver qué pasa. Si ustedes se fijan, el texto apareció un poco más para allá porque puso un tao acá. Puso un tao. Entonces, lo otro es que si nosotros quisiéramos poner, por ejemplo, comillas en un texto, ¿cómo haríamos? Por ejemplo, digamos, queremos que un texto lleve comillas. Entonces, vengo yo y hago esto, miren. Y ya van a ver qué es lo que sucede. Vean, si ustedes se fijan, hola, me aparece entre comillas. Esas comillas, si yo no pongo, no las escapo con la pleca, vean que todas los que he puesto llevan siempre la pleca antes. Pleca N, pleca T, ahora pleca comillas. Entonces, todas estos de escape, por ejemplo, voy a poner aquí comillas simples para que vean que todas estas caracteres de escape voy a cambiar aquí por dobles estas. Y acá voy a cambiar por dobles. Ahí estamos. Vean, hoy ya pude poner comillas simples. Y voy a poner, por ejemplo, acá una pleca T. Vean, y él puso un tau de por medio. Esto es lo que quería que viéramos, que podemos poner textos y que hay ciertos caracteres que nos sirven a nosotros para poderle dar, como ir dándole formato al texto, ¿vean? Entonces, nos quedamos hasta aquí y ya hemos aprendido a cómo crear variables de tipo cadenas de carácter. Ya vamos a ir avanzando más en el curso poco a poco, pero siempre hay que entender primero como lo básico, ¿verdad? Entonces, bueno, nos quedamos hasta aquí.